Los habitantes de Xmaquil nos vemos beneficiados con el Carnaval de Mérida, pues aprovechamos para vender diversos productos y de esta manera sacar un dinero extra, señalaron en un sondeo realizado por Notivisión. Comentaron que durante estas fiestas de carnaval y para la feria de Xmaquil es cuando se refuerza la seguridad en ese rumbo, sin embargo afirman debería ser permanente. Destacaron que en las dos ediciones anteriores no se ha registrado algún incidente en el lugar. Yo hago mi champoco del negocio, hago viendo comida, pues a mí no me perjudica para nada. Como ahorita estoy vendiendo comida, esperan que vengan los señores, porque no son de acá, vienen de otro lado creo. Nunca. Tranquilo. O sea, la seguridad está bien. Sí, sí, sí. La verdad, pues, está bien porque nos ayuda un poquito de las ventas que hacemos también. Como yo vendo refrescos y hay vecinas ahí que venden un poco de comida. Pues para nosotros nos apoya un poco, no les digo una cantidad, pero sí nos medio ayuda en eso. Sí nos beneficia lo que es de carnaval, pero de la feria no. La feria, la verdad, no nos beneficia. Hasta ahorita no hemos tenido ningún accidente. No se presentan accidentes, pero sí está bien que lo están haciendo por acá, que nunca se ha hecho. Y ahí está, creo que la segunda que lo están haciendo. ¿Sí le da vida sí. a la colonia? Pues sí, la verdad sí, porque hay muchos que no pueden ir ni en el centro a gustar, pues les beneficia acá. Está bonito, está. A todos los beneficia. Sí, cómo no, sí hay vigilancia, claro que sí. Otras entrevistadas señalaron que están de acuerdo en que se realice el carnaval en esa zona, pues anteriormente tenían que pagar varios camiones para acudir en familia, al centro o a Paseo de Montejo. Solo es así, nos queda más cerca para ir a pasear, porque para el centro eran muy lejos, y acá no es más mejor porque acá está vigilado. Acá sí se maneja bien, ¿no? Sí está mejor. No. Así se hace, pero pues como hay vigilancia, pues se agarran y ya no pasa nada. No como en el que se hacía antes allá en el Paseo de Montejo. Allí sí, allá no puedes estar porque de repente, cuando ves ya te robaron. Cambio acá sí. Sí, acá sí. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Urgina Baselis, Notivisión.